Gaur egun gauza nola den, zer dugun dakigun arren. Kontua ez da lagun, zer irabaz dezakegun, baizigu zegaltzeko preskaren. Estamos aquí con el fotógrafo Aitor López de Audicana, que ha sido nuestro maravilloso artista de la imagen, que nos ha hecho todo el trabajo en terreno de la exposición Los colores de las finanzas éticas. Un trabajo que implicó viajar a Centroamérica, a El Salvador, a Nicaragua, y posteriormente visitar diferentes sitios aquí en Euskal Herria. Gracias, Aitor. A vosotros. Lleva ya más de 10 años en el campo de la fotografía. Dice que es un autodidacta de la imagen y un experto en lo que es fotografía de calle, fotografía documental, de viaje. Y toda esta experiencia ya acumulada, pues la ha puesto al servicio hoy de este trabajo, con el cual, pues, yo creo que todas las personas que tengan la oportunidad de apreciarlo virtualmente, como está en estos momentos, llegado un momento, pues, con la guía que ya fue impresa también, y esperemos que la emergencia del COVID muy pronto nos permita también ponerla en algún espacio físico, pues puedan apreciar el trabajo de Aitor. Aitor, gracias realmente por este gran aporte. Y justo contigo queremos tratar el poder transformador de la fotografía. Y lo que platiquemos hoy, pues se va a exponer en un vídeo en la Feria Virtual de la Economía Social y Solidaria en Euskadi, que será del viernes 27 de noviembre al 18 de diciembre. Hoy también, por la emergencia, pues va a ser todo virtual. Es que así, en otra oportunidad, podremos hacer esta plática de forma presencial. Bueno, Aitor, pues adelante aquí con el poder transformador de la fotografía. ¿Por qué la fotografía tiene el poder de transformar una realidad injusta, Aitor? Pues buena pregunta. Es una pregunta que da para mucho. La verdad es que no sé dónde leí que la fotografía, que lo que realmente recuerda o impacta en la cabeza de todos son las fotografías, son las imágenes fijas. Es decir, incluso nuestros propios recuerdos no recordamos los momentos en formato vídeo, lo recordamos como en capturas de pantalla, ¿no? En fotografía. Entonces, la fotografía es un formato que es un lenguaje en el fondo, pero muy directo, que permite transmitir una idea o una noticia de una manera que se queda grabada de una manera mucho más directa que un artículo que puedas leer, que un vídeo que puedas ver, o incluso que una noticia que puedas escuchar. La imagen tiene esa capacidad de quedarse de alguna manera grabada a fuego en la mente. Entonces, es muy interesante poder contar realidades a través de la fotografía, precisamente por eso, porque alguien que igual no... Hoy en día, sobre todo, que todo funciona de una manera muy rápida, que la gente no se para a leer, a dedicar 15 o 20 minutos a leer un artículo, el poder llegar a la gente en un segundo y captar la atención hoy en día es fundamental para transmitir cualquier mensaje. Históricamente la fotografía ha servido para mover muchas conciencias. Bueno, hay mil ejemplos, igual como el más icónico y el más grande fue la foto, ahora no me acuerdo el autor, la foto de la guerra de Vietnam, de la niña corriendo después de ser gaseada con napalm y demás. Bueno, esa fotografía agitó conciencias en América, cambió un poco el discurso que había con el tema de la guerra de Vietnam. Entonces, como esas, que igual esa es la más icónica, la que más se recuerda, ha habido muchas. Pero bueno, también es un arma de doble filo, porque de la misma manera que puedes contar una realidad y una denuncia, también puedes contar una mentira y manipular con lo que transmites. Entonces es un arma de doble filo, pero que bien usada es una herramienta muy potente y muy directa. Y muy bien usada en esta exposición. Y justo, ¿qué ha significado para ti realizar las imágenes de la exposición fotográfica Los colores de las finanzas éticas? Para mí fundamentalmente ha sido
ha sido una experiencia casi más humana que como fotógrafo, porque poder llegar a un país y conocer como las raíces, no quedarte en la superficie de lo que puedes visitar en un país con no mucho tiempo, el poder conocer todas las realidades de las diferentes comunidades, de las diferentes historias humanas que hay en cada rincón de los lugares que visitamos, como experiencia humana a mí, para mí fue muy interesante, y poder ser como el encargado de transmitir lo que yo viví o transmitir esa realidad en imágenes, en el fondo es una responsabilidad bonita, ¿no? Por poder contar lo que yo viví, porque al final fotografiar siempre es dar tu punto de vista, no hay nada absoluto, es como dar tu punto de vista a lo que has vivido. Entonces, poder transmitir ese punto de vista de la realidad que vi allí es una experiencia, ya digo, casi más humana que como fotógrafo. Pero ¿cómo lograste plasmar en los distintos momentos de conocer a las personas, de primera vez que estabas con ellas? Tú sabías que tenías que ir plasmando las finanzas éticas en esas imágenes, en esos momentos. Uh-huh. Y a veces estaban minutos en un sitio, luego teníamos que movernos a otro sitio. Entonces era un desafío doble, no sé. ¿Cómo? Porque tú en la cabeza sabías que tenías que desarrollar un tema, no solo era tomar la imagen, sí, cuidando la luz, etcétera, etcétera, ¿no? También tenías un tema que no es fácil de llevar y saberlo contar con una foto. Sí, es cierto que las visitas que hacíamos a veces eran, bueno, pues por la logística del día, porque muchas veces no había todo el tiempo que como fotógrafo igual deseas, porque igual para contar la historia de una comunidad, pues lo ideal sería tirarte 15 días allí con ellos, conocer su realidad, vivir el día a día, que ellos al final, el fotografiar esas cosas también tiene una parte de ganarte los círculos de confianza de la gente para que esa gente esté cómoda, porque al final que te fotografíen es algo que al principio es violento, es decir, que venga una persona y te saque fotos es algo con lo que la gente se incomoda. Entonces, lo ideal suele ser tener ese tiempo para ganarte ese círculo de confianza. La parte buena y la ventaja que yo tenía es que no iba yo solo, iba de la mano de la ONG y de contactos de allí de primera mano. Entonces, como esa barrera para poder fotografiar la realidad de la gente, es mucho más fácil saltarla que si vas tú solo. Y luego el poder transmitir el concepto de las finanzas éticas y transmitir ese mensaje, bueno, tiene su complicación y bueno, cuando la gente vea la exposición verá si realmente se consigue transmitir ese mensaje, pero bueno, la parte positiva es que lo que tuve que fotografiar es que era todo verdad, era todo realidad, no había que pensar o preparar algo para intentar transmitir. Es que era verdad, es que el visitar un sitio y ser consciente de que estaban pendientes de conseguir una bomba de agua para sacar agua de un pozo y que eso significa que van a poder regar sus cultivos y que va a poder prosperar esa comunidad, no era nada inventado, es que eso estaba sucediendo. Entonces, bueno, es conseguir fotografiar eso de la manera más visualmente atractiva posible, pero la realidad estaba ahí. O sea, lo que visitamos es comunidades que gracias a las finanzas éticas conseguían desarrollar sus proyectos vitales. Entonces, esa realidad estaba ahí, simplemente es captarla y que la gente esté cómoda cuando le estén fotografiando. ¿Esta experiencia te ha permitido crecer como fotógrafo? Sí, pero sobre todo como para mí ha sido una experiencia humana por eso, porque a mí me gusta mucho viajar y una de las cosas que más rabia me da cuando viajo es que muchas veces no tienes todo el tiempo que quieres y de los países tocas la superficie y de milagro, por muy mochilero que seas, acabas tocando la superficie. Entonces, poder acceder a lugares tan remotos como tener que ir con,
con un pick-up un par de horas, más luego caminar, más luego, o sea, llegar a esos lugares tan remotos y ver donde no había agua potable ni electricidad, ¿no? Exacto. En este siglo XXI todavía. Exacto, que es algo curioso porque no me descubrió nada que no supiera. Obviamente todos somos conscientes que hay lugares donde no llega el agua, donde no llega la electricidad, donde hay muchas carencias, pero verlo in situ, verlo de primera mano, como que te hace poner un poco los pies en la tierra cuando vuelves a casa y dices que aquí abrimos el grifo y sale agua, y nos parece algo muy obvio, pero cuando lo ves de primera mano dices, bueno, no es tan obvio. Y una cosa que me llamó, que yo creo que es como el aprendizaje que más me impactó, fue todo el tema de la agroecología, que eso, de repente ir a una zona en la que la loma de enfrente, que ha tenido cultivos intensivos, estaba arrasada, y la loma en la que estábamos, de repente eso era como un vergel de cosas cultivadas y todo eso, el cómo hay otra manera de cultivar y de ver el tema de la agroecología, es algo que eso sí que me llamó poderosamente la atención, porque, bueno, aquí es cierto que vivimos como un poco, o por lo menos no aislados, pero que no vemos de primera mano cómo funciona la agricultura, ¿no? Y cómo lo que te llega a la mesa en una tienda, como todo el proceso de atrás, no lo vives de primera mano, ¿no? Y verlo y ver todo lo que hay detrás y la visita a la Yala y ver cómo los chavales aprenden toda la historia que hay detrás, me llamó mucho la atención. Hubo un dato que me impactó, que realmente no era consciente, y es que, bueno, que había semillas que lo que producen, luego esas semillas ya no vuelven a poder, no se vuelven a poder usar para seguir plantándose, y era algo que para mí era como el primero de parvulitos, ¿no? Que una planta, es el negocio de los que venden las semillas transgénicas. Y ese dato sí que me impactó, porque eso es como algo como que lo ves muy natural, de que tú una planta crece, da sus frutos y esos frutos vuelven a dar otras plantas. Y ser consciente de que eso se ha retorcido de tal manera que no sea así, me pareció como de ciencia ficción, pero lo grave es que es real. Sí. Entonces, a mí me ha impactado, o sea, me ha movido mucho más a nivel humano, y la experiencia fotográfica obviamente ha sido increíble. Viendo la exposición online, la guía impresa, ya pronto la veremos en físico, prometido. ¿Qué sentiste? Mucha emoción porque ver cómo, y sobre todo creo que hay una parte positiva, por decirlo de alguna manera, en todo esto, y es que ver las cosas que has fotografiado en papel ya es emocionante, porque estamos muy acostumbrados a ver hoy todo en digital y en pantallas, entonces verlo en papel es emocionante, pero sobre todo que haya pasado tiempo, como que las fotos muchas veces también necesitan un poco de barbecho, ¿no? De desapegarte de ellas, de lo que has vivido, y verlas tiempo después en la exposición virtual colgadas o en la guía, es emocionante. Ver las fotos en papel siempre es emocionante. Aquí tengo la guía, aquí la tengo. ¿Tu foto preferida? Buena pregunta, ¿eh? Pues es bastante probable, me cuesta, seguramente ahora lo diga y luego al cabo de unas horas diga, pues no, igual no era esta, pero yo creo que una de las que más me gustan es una, no me acuerdo el nombre del sitio, o sea, tengo como la visión fotográfica del pórtico ese, pero no me acuerdo el nombre del sitio, que estaba la abuela sentada en una silla, una señora muy mayor, muy arrugada. ¿Tú recuerdas cuál era? Es que no me acuerdo el nombre. En Suchitoto, y hay una niña sentada. Exacto. Al fondo, era la señora mayor. Sí. Exacto, esa es, a mí es como la foto, yo creo que más me, así ahora según me lo preguntas, es como la que más me gusta, porque tiene como mucho significado de, pues eso, de las generaciones, de lo que dejan unos, lo que recogen otros, estéticamente es muy bonito porque es muy entrañable, es la señora mayor muy arrugada y la niña como llena de vitalidad, y esa foto yo creo que es mi favorita. Sí, ya la señora mayor cerrando como su ciclo vital. Exacto. Y viene la nueva generación. Exacto. La esperanza de un país, ¿no? Pues Aitor,
Definitivamente ha sido un gusto, un placer el trabajo en terreno y ver hoy que la exposición pues ya está en marcha, ya está en marcha y todo el público la puede apreciar online. Es que así, pues nada, esperemos que próximamente, ya que te has enamorado de la agroecología, haya una segunda parte, quién quita, ¿no? Gracias a Finanzas Arátago, que ha hecho posible este proyecto. Y gracias a todos vosotros, que ha sido una experiencia, lo que dices, en campo y volver y ver los resultados es muy bonito, la verdad. Ojalá podamos verlo físicamente todos pronto. Claro que sí, claro que sí. Con todo y virus, no importa, la veremos. Exacto. Gracias. A vosotros. Zer dugun dakigunaren, kontua ez da lagun, zer irabaz dezakegun, baizigu ze galtzeko presgaren.